Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, tanto octavo como noveno, vamos a ver lo que es el alfabeto. Todavía no hemos terminado con caligrafía, pero esperemos que hoy ya finalicemos con ese tema. Para eso vamos a empezar con el fonema de la R. Profe, ¿cómo así que fonema? Para la R, nosotros el grafema, o sea, la letra en sí, solamente tenemos esta. Recuerden que es lineal, línea, redondo, y este sí es curva, igual que la E, minúscula. Pero nosotros también conocemos algo llamado R. Pero la R, recuerden que ninguna palabra puede iniciar con doble R. Para eso, entonces, chicos, vamos primero que nada a entender qué es eso. Cuando nosotros hablamos de fonema, quiere decir que eso va a ser un sonido, fonema, fonético, sonido, ¿listo? Nada todavía de plasmarlo en el papel o en el tablero. Entonces, el primer sonido que nosotros conocemos es la L. Suena R, ¿sí? Suena R, normal. Eso quiere decir, chicos, que este sonido es vibrante, pero es un vibrante muy simple. ¿Qué quiere decir un vibrante muy simple? Que va a sonar y pues nuestro aparato fonador sí va a hacer una vibración. Cuando ustedes dicen R, ustedes se encuentran, entonces R, R, ¿sí? Nuestro aparato fonador va a hacer una vibración, pero va a ser un poco simple. Pero si llegamos a ver este, una R, quiere decir que es vibrante, pero un vibrante múltiple. ¿Y qué es eso del vibrante múltiple? Pues entonces ya es un sonido mucho más fuerte, mucho más característico, que es la R, lo que nosotros conocemos como la R. Entonces, miren la diferencia, R a R. Y entonces nuestro aparato fonador va a realizar un sonido mucho más fuerte y nuestras cuerdas vocales también. Es decir, acá ya está más completo. ¿Listo? Por eso, al pasar de los años, nosotros ya no consideramos que la R, o sea, miren este, esté en nuestro alfabeto. Igual que la ñ, algunos lo sacan, pero igual nosotros en el español siempre lo usamos. Recuerden que el español es sé que se me fue la paloma, discúlpenme, se deriva de latín. La palabra, la letra R, pues en varias de nuestras palabras y nuestros inicios tienen el vibrante múltiple. Pero con nosotros como somos españoles, de descendencia pues de la lengua española, también tenemos en el arabismo, los arabismos, entonces en el árabe no se conoce la letra ni la ñ, ni la doble L, y recuerden que la doble L suena IL, ¿no? IAB. Bueno, eso ya lo hemos visto. Entonces, nosotros por eso nunca vamos a ver lo que es una R ya en el, lamentablemente, en el abecedario. ¿Listo? Espero haya quedado claro. Cualquier inquietud me van preguntando. Entonces, ¿qué van a hacer? Recuerden que ninguna palabra puede empezar por rosa, eso también ya se los había dicho. Nosotros nunca vamos a escribir así, jamás. Entonces, para no confundirnos, vamos a hacer lo siguiente. La plana del día de hoy va a corresponder pues, con la R, mayúscula y minúscula, pero también entonces con el vocablo y con el fonema. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. La R, y pues ya seguimos con qué letra, con la S. ¿Listo? Entonces después vamos con la letra S. La S también, recuerden, es lineal. Vamos a hacer un semicírculo. La T, recuerden que es lineal, lineal. La T minúscula tiene que estar a la misma altura, ojo acá,
pero acá va a estar la mitad. Recuerden que hay un guioncito que está de otro color. Entonces, la T minúscula, la línea de la T minúscula tiene que estar encima de. Y vamos a terminar una de las planas con la U. La U se hace de forma semicircular, pero la minúscula entonces debe tener una línea curva. La U minúscula va a terminar en forma curvatura, no mucho. ¿Listo? Entonces eso es la primera plana. Recuerden separarlos. Ay, se me olvidó acá separarlas. Entonces R, 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 S, T, U. Esa es la primera página que ustedes deben enviar. ¿Listo? Ya para la segunda página deben realizar con las últimas letras del abecedario. U, luego sigue la V lineal, la V, después la W. Acá, chicos, quiero que presten atención. Recuerden que acá debe tener la misma forma, es decir, no me vayan a hacer esto. Porque esto no existe. Todas deben tener la misma geometría, la misma linealidad. La W minúscula, si va, perdón, acá si va un poco más curvatura. La X. Línea, línea. La Y. Una línea. Ay, no, perdón. Una línea. Y otra línea. Una línea. Otra línea. Y la Z. Línea, línea, línea. Línea, línea, línea. Muchos de ustedes le podrán agregar esto, pero esto se va también, pues, más en las raíces latinas. ¿Listo? Entonces separamos, 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 separamos y esto tiene que estar en la segunda página. ¿Listo? Esto debe estar. B, W, X, Y y Z deben estar en la segunda página. Ya como sabemos cómo se escribe bien el abecedario, las formas, vamos a escribir nuestros nombres. Recuerden que los nombres deben escribirse con mayúsculas al comienzo porque son nombres propios. Entonces, con el color rojo, vamos a escribir en mayúscula la inicial, la letra inicial. Entonces, en mi caso, vamos a escribir pues, mi nombre completo. Entonces, vamos a iniciar con la L mayúscula que va a estar de otro color. Después, la A. ¿Cómo hacemos la A? Círculo, línea. ¿Cómo hacemos la U? Una curvatura y una línea. La R, ¿cómo la hacemos? Curvatura, línea. Lo mismo la otra vez, círculo, línea. ¿Listo? Luego nuestro otro nombre inicia línea, línea. Una semicurvatura con la N y una línea, un círculo y acá dejamos caer esto sí redondito, la E, la tilde, recuerden que sus nombres sí tienen tildes, ¿listo? Y así sucesivamente. Obviamente ustedes tienen que caberles más de larguito, pero en este caso a mí no, entonces debe estar así todo. ¿Listo? Línea, círculo. Perdón, el marcador me está fallando ya. Y terminamos. Eso tiene que estar en la tercera página. Y ya para finalizar va la parte más difícil. Vamos a escribir nuestro nombre completo, igual que acá, pero todo
chicos, en mayúscula. Vamos a practicar las mayúsculas. Entonces acá sí se complica mucho. ¿Por qué? Porque todo debe estar a la altura, miren, del renglón. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden, esto debe estar en la cuarta página de sus cuadernos. No debe sobrepasar, y recuerden que entonces acá estaría subrayada el guioncito. Acá no debe pasar nada de eso, tiene que ser en mayúsculas. Todo debe estar escrito en mayúsculas. Cualquier inquietud que tengan, entonces les hago una retroalimentación. En la primera página tiene que estar de la R hasta la U, en la siguiente página, en la página número 2, va a estar desde la W hasta la Z. En la tercera página, su nombre completo, todo va a ir así, lineal, no me lo van a hacer así como desde acá, es porque no me alcanza el espacio para que ustedes observen, con sus correspondientes mayúsculas, porque son nombres propios, no comunes. Y ya en la última página, también otra, pero ya con mayúsculas, porque sé que a muchos de nosotros se nos dificulta lo que es escribir con la letra mayúscula completa, una pues frase u oración. Ya en la siguiente clase veremos lo que es la letra cursiva. Entonces esperaré cuaderno, no se les olvide, cuaderno ferrocarril, con diferentes colores como lo hice yo, pero ustedes obviamente solamente van a tener lápiz negro y lápiz rojo. Entonces que estén muy bien.